Al superar la edad de los 50 años, los hombres experimentan una serie de cambios físicos y emocionales que, por analogía con lo que ocurre con las mujeres a esta edad, se conocen como andropausia. Usualmente llamada crisis de la mediana edad, esta etapa se caracteriza por una disminución de la producción de testosterona. Sus consecuencias, en general, están ligadas a la pérdida de la masa muscular, conocida como sarcopenia, y del vello corporal, osteoporosis, problemas cardiovasculares y cambios en la respuesta sexual masculina. También se han descrito modificaciones del estado de ánimo, incluyendo depresión en esta etapa de la vida masculina. Sin embargo, dado que es una etapa que no se desencadena de manera concreta por algún evento biológico, sino que se desarrolla progresivamente, y que sus manifestaciones son inespecíficas y varían de individuo en individuo, la andropausia ha suscitado discusión en la comunidad médica y su existencia es un tema controversial. Para conocer más sobre la andropausia, los invitamos a una charla con los expertos. Profesor Pablo Gómez, ¿sí existe la andropausia y qué sería eso de la andropausia? Ok, la andropausia es un término que se ha acuñado tratando de similar lo que existe en la mujer, que es la menopausia. Pero particularmente en la mujer, la menopausia es un momento en que deja de menstruar y sus ovarios dejan de producir hormonas. En el hombre como tal, la andropausia, lo cual significaría un episodio de frenar por completo la producción de hormonas o de andrógenos, no existe. Sí existe, por lo tanto, una declinación de la producción de hormonas que es de manera lenta y progresiva con la edad, pero no como ocurre en la mujer, que simplemente dejan de producirse las hormonas. En el hombre como tal no existe y por lo tanto hemos cambiado el nombre a otro, andropausia, por otros nombres en medicina, valga la redundancia, como por ejemplo disminución de la producción de hormonas en el adulto mayor. Se han acuñado otros términos para ello. En la mujer se detiene definitivamente cuando desaparece la menstruación. En la mujer se detiene, pero en el hombre es un declinar muy lento. Hay un declinar. Por lo tanto, no hay una pausa, no hay un cesar inmediato, sino una disminución progresiva y mucho más lenta, lo cual significa que los síntomas también que se producen son mucho más lentos y más fácilmente corregibles. A propósito de eso, profesor Roberto Franco, ¿cuáles son esos síntomas del declinar de la producción de hormonas sexuales en el hombre, en el adulto mayor? Hay, digamos, dos bloques grandes de síntomas. Uno en el campo de la esfera psicosexual y otro en la esfera somática, en el cuerpo en general. Entonces, el paciente o la persona refiere debilidad, algunos tienen cambios en el ánimo, depresión, uno los han llamado... se llama astenia, como falta de energía para hacer las cosas. Falta de fuerza para las cosas, ok. En el campo sexual se puede encontrar disfunción eréctil, pérdida de la erección matutina, es uno de los síntomas, digamos, de alarma en este caso, o pérdida de las fantasías sexuales. Esas son cosas que lo llevan a hacer una lista de chequeo, que después de pronto hablaremos, ¿sí?, para sospechar que el paciente está entrando en hipogonadismo. El término que hoy por hoy más se acepta es hipogonadismo de aparición tardía. Hipogonadismo, sí, querría decir como una, sí, disminución en la función, sí, de las gónadas. De las gónadas, o sea, los testículos, sí, en el hombre. Exactamente. Y que lo padecerá más o menos el 5% al 10% de la población masculina. O sea que el 90%, a pesar que, como decía el profesor Gómez, van a ir declinando su función testicular, le alcanza para vivir toda su vida sin padecer los síntomas francos de una andropausia, entre comillas. Ok. Profesor Gómez, ¿y la fertilidad se ve afectada simultáneamente con esta disminución de las hormonas? Claro, y desde luego tenemos muchos hombres en edad de adultos mayores, digamos después de los 50 o 60 años, donde ya empieza seguramente a producirse esta disminución en la producción de testosterona, que quieren buscar familia. Y particularmente estos hombres nos consultan
y vemos que el examen de semen, que es uno de los datos más importantes, puede mostrar alguna disminución de las características del semen. Porque la producción de espermatozoides, que tiene que ver desde luego con la fertilidad, está directamente influenciada por la producción de testosterona. Si la testosterona, que es la hormona que producen los testículos, baja, por supuesto va a disminuir la fertilidad. Eso no quiere decir que todo hombre con problemas de fertilidad deba utilizar testosterona, o sea, la hormona de reemplazo, porque eso frena por completo la producción de espermatozoides. De manera que hay que ser muy cuidadoso y bajo estricta vigilancia médica la utilización del reemplazo hormonal en los adultos que tienen problemas de fertilidad. Usted ha mencionado, doctor Franco, que además de la disminución de la actividad sexual en general o de las actividades de la esfera sexual, había disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular. ¿El hueso también se ve afectado? Sí, cuando osteoporosis y osteopenia está asociado. Algo parecido a lo que ocurre en la mujer en la menopausia. Exactamente, en ese grupo, digamos, pequeño de hombres que la padecen. ¿Se puede Además hay asociaciones que uno llama ominosas, como es una asociación con la obesidad, una asociación con la diabetes y con la enfermedad coronaria. Entonces, padecer ya lo que se llama hipogonadismo de aparición tardía es algo que sí debe ser tratado, ¿cierto? Profesor Gómez, ¿y hay diferencias entre las poblaciones humanas? ¿Esa disminución o esa caída en la producción de hormonas sexuales varía de un país a otro, de una población a otra? Es cierto, y fundamentalmente hay aspectos también relacionados con la raza. Los hombres de raza negra tienen un declinar un poco más lento o más tardío, o puede verse menos, y dependiendo del país se ven muchas variaciones. En Colombia no tenemos un estudio muy puntual, hay algunos ensayos que ha hecho la Sociedad Colombiana de Urología, y hay unas pequeñas muestras de pacientes donde se muestra que a partir de los 30 años hay una disminución muy leve, muy sutil, de la disminución de la producción de testosterona, del orden del 1% anual, lo cual empieza a ser mucho más significativo después de la sexta década de la vida. Y empieza toda esta constelación de síntomas que hacen parte, pues, casi que de un proceso global de envejecimiento del hombre, donde hay obesidad, hay aumento de la masa muscular alrededor del abdomen, lo que mencionaba el doctor Franco relacionado con pérdida de la fuerza muscular, de la capacidad de concentración, de la depresión, trastornos de la función sexual, particularmente del deseo y, desde luego, de la calidad de la erección. Pérdida de las erecciones matutinas, de manera que esto hace que los pacientes consulten con frecuencia. Doctor Franco, entonces un hombre que presenta estas manifestaciones, ¿cómo puede asegurarse de que tiene un déficit hormonal realmente? ¿Cómo se diagnostica esa situación? Bueno, el diagnóstico tiene dos elementos. Primero, obligatorio que haya un cuadro clínico sugestivo como el que hemos hablado. Y segundo, que las hormonas, en este caso la testosterona, esté disminuida. Digamos que el estándar de oro viene a ser los niveles bajos de testosterona. ¿Cómo se mide esa hormona? Se mide, hay muchos métodos, por radioinmunoanálisis, quimioluminiscencia, por cromatografía. O sea, ¿se mide en sangre? En sangre, sí. Ok. El método ha tenido dificultades, ¿sí?, en ser homologado en todos los laboratorios del mundo. En general se prefiere que se mida testosterona total. ¿Sí? Se mide en sangre total. Y hay unos niveles que se han dicho que pueden ser sugestivos de hipogonadismo. Hay unos que son francamente de hipogonadismo, o sea, de pérdida de la función testicular. ¿Se les debería hacer examen de osteoporosis a estos pacientes? Cuando ya está el diagnóstico, sí, claro. Ok. Sí, eso no hay duda. ¿Y cuándo, profesor Gómez, se debe tratar esta situación? Fundamentalmente depende de la clínica del paciente, de los síntomas que presenta. Curiosamente, ya hay algunos estudios de la Asociación Americana de Urología, de la Asociación Europea, que inclusive, aún con niveles casi que normales de testosterona, si el paciente presenta los síntomas, podría ser una indicación de tratamiento. Eso genera, desde luego, mucha controversia. Pero en general, el paciente que nos
consulta con todo este tipo de síntomas, le hacemos una medición, como mencionaba el doctor Franco, de testosterona, un examen de sangre sencillo, usualmente testosterona total. Cuando hay dudas o dependiendo de la clínica, hay otras mediciones un poco más profundas, si se quiere, que es medir la testosterona, una fracción de la testosterona no unida a las proteínas, en fin, otras pruebas de laboratorio. Pero lo cierto es que el paciente con este tipo de síntomas se beneficia de manera notable con el reemplazo hormonal de testosterona. Hay diferentes presentaciones para utilizar en el tratamiento, pero lo cierto es que estos pacientes se mejoran y en la monitoría, que es hacer el seguimiento con pruebas periódicas de sangre y su estado clínico, vemos una respuesta que es bastante satisfactoria. ¿Cómo se administra la testosterona, doctor Franco? Hay por vía oral, que no se recomienda, pero se puede encontrar por vía intramuscular, o sea, parenteral. O sea, inyección. Sí, inyección, que se puede aplicar de acuerdo a las presentaciones cada 20 días, cada 21 días, hasta cada 3 meses. Y, digamos, en la última década vinieron las presentaciones, aplicación dérmica, ya sea en forma de crema o de parches. Hay muchas presentaciones, en Estados Unidos hay más de 15, aquí en Colombia para 4 o 5. Y profesor Gómez, ¿habría alguna razón para no administrarle testosterona a un paciente que tenga esa deficiencia hormonal? La pregunta es sumamente interesante porque hay unas contraindicaciones formales para la utilización de testosterona. De hecho, no recomendamos que un adulto que pase de los 60 años inicie terapia de testosterona antes de descartar unas condiciones de salud que pueden empeorarse al aplicar la testosterona. Una de ellas, desde luego, es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es estimulado por la testosterona, de manera que si el paciente tiene un cáncer de próstata oculto que no ha sido diagnosticado y empieza a aplicarse testosterona, puede empeorar notablemente su enfermedad. De acuerdo. De manera que es una de las condiciones más claras. Otras situaciones de salud de la próstata, como el crecimiento benigno de la próstata, ya no el cáncer, sino el crecimiento benigno, que le produce, a diferencia del cáncer, o pues también puede producir el cáncer, pero en general produce el paciente dificultad para orinar, aumento de la frecuencia, todo este grupo de síntomas de chorro delgado. Estos pacientes también pueden empeorar porque la próstata es directamente dependiente de la testosterona. De manera que todo paciente que va a empezar este tipo de tratamientos, recomendamos ser valorado por urología para descartar una hiperplasia, o sea, un crecimiento de la próstata que puede empeorar sus síntomas, o cáncer. Y hay otras condiciones también, como el cáncer de seno. Si el paciente ha tenido cáncer de seno en la familia, que su madre o sus hermanas han tenido cáncer de seno, existe cierto riesgo de que esto empeore. De manera que recomendamos en ellos descartar o manejar con mucha precaución este antecedente. Y desde luego las condiciones cardiovasculares. Algunas enfermedades cardiovasculares pueden empeorar. Y algunos pacientes que tienen algunas condiciones de exceso de glóbulos rojos, con lo que se llama el hematocrito, que es una concentración muy alta de glóbulos rojos. Tienen demasiados glóbulos rojos. Podrían empeorar con la testosterona, de manera que hay un límite. En general usamos 54%, pero igual, si está por encima de eso, podrían desarrollar pacientes complicaciones con la utilización de testosterona. Mira, algo que me llamó la atención y que para el público probablemente sea de mucho interés, usted mencionó cáncer de seno. Cáncer de seno en hombres. Es correcto. El cáncer de seno, obviamente, en hombres es de muy baja incidencia, pero el hombre también debe acostumbrarse a examinar sus senos. Y hay pacientes que tienen bajos niveles de testosterona y se los detectamos básicamente porque el paciente consulta porque sus senos han crecido, que es un signo no tan frecuente, no es un síntoma tan frecuente, pero el crecimiento de la glándula mamaria, o sea, que llamamos nosotros ginecomastia o agrandamiento de los senos en el hombre, puede también relacionarse con bajas en el nivel de testosterona. Y estos pacientes deben examinarse sus senos porque en el hombre también hay cáncer de seno. Y si tiene un cáncer de seno y utilizamos testosterona, esto va a empeorar radicalmente. Mi nombre es Magnolia del Pilar Ballesteros. Yo soy psicóloga y tengo un doctorado en salud pública. He venido trabajando desde hace algún tiempo con este tema de envejecimiento en particular. Si bien es mucho más común hablar de la menopausia, la andropausia cobra importancia por los mismos cambios
que suscita en el hombre. Esa particularidad que juega o que ha sido socialmente más valorada en términos de la pérdida del deseo sexual, digámoslo así, ha marcado una diferencia entre mujeres y hombres, donde en las mujeres está dada por la pérdida de la capacidad en la fecundidad, que en los hombres, digamos, no tiene esa característica en particular. Sin embargo, podríamos decir que es más bien reciente el uso del término o la popularización del término entre nosotros. Hay una cosa particular y es que las mujeres se preparan socialmente para reconocer esos síntomas. En cambio, en el caso particular de los hombres, pues no hay como una preparación para el reconocimiento del síntoma. Simplemente se asume que se está envejeciendo. Es ese cambio en particular. Normalmente se asocia con las etapas de retiro. Es decir, coincide con las etapas de retiro en términos, digamos, de lo cultural, y es donde se marca la pérdida, digamos, de ese estatus que se tenía por ser el proveedor de alguna manera de la familia, uno de los principales aportantes, y digamos que esa es la coyuntura que uno socialmente puede reconocer. Es decir, en el hombre es fácilmente reconocible por eso. Ahora bien, hay cambios o aspectos biológicos que pesan en relación con el tema de la testosterona. Una de las características que se reconoce fácilmente, digamos, en las conversaciones con personas, con hombres adultos, es el miedo justamente a esa pérdida del deseo. Aquí estamos hablando solamente del deseo sexual y de la capacidad de fantasear con el otro, de un ejercicio. La idea siempre es pensar estos cambios que son biológicos y que tienen un efecto en otras dimensiones, como por ejemplo la conductual, pensarlo como en una posibilidad. Es una posibilidad de reorganizar qué cosas, mis propósitos, mis metas, de pensarme en una etapa, digamos, de vejez, de retiro, de satisfacción con lo que he logrado, de nuevas metas. Entonces, normalmente, ¿qué se recomienda? Se recomienda cuando se identifiquen síntomas como depresión, irritabilidad, ansiedad, que se pueda consultar a un profesional que pueda colaborar, digamos, no solo en términos de lo teórico, sino ayudar a llevar con facilidad ese proceso. En ese sentido, la familia puede estar pendiente de esos cambios justamente y mantener una comunicación activa con el hombre. Es decir, puede estar relacionado con su pareja, con sus hijos. Es claro, mantener una comunicación que le permita expresar abiertamente de alguna manera, fases críticas por las que puede atravesar. Entonces, es algo muy importante el tema de comunicación, el tema de la solidaridad y las redes de apoyo, es decir, conservar las amistades. Es una cuestión particular, ¿por qué? Porque las nuevas familias, digamos, apuntan a que ya no vemos a los hijos como los cuidadores del futuro, sino que esos cuidadores pues vamos a ser nosotros mismos, es decir, va a ser mi pareja, va a ser probablemente el vecino, el amigo, es decir, que esas redes se puedan fortalecer. ¿Qué implica? Que pensar esas crisis también nos debe dar vía para participar de grupos, por ejemplo, donde se hagan actividades particulares, actividades culturales, deportivas, así sea simplemente ir a jugar bingo. Ese es un ejercicio, digamos, cotidiano que uno podría hacer perfectamente. Otra de las recomendaciones importantes, fuera, digamos, de crear esas alianzas, redes y consultar a un profesional especializado, puede relacionarse con la reevaluación en el plano individual de esos logros alcanzados y replantearse nuevas metas. Ese tema, digamos, de aceptación en particular de lo que he hecho, de las ganancias, implica pensarlo o reflexionarlo en un plano individual, ojalá evitando las comparaciones. ¿Por qué evitando las comparaciones? Porque en ese plano yo podría decir que no he logrado muchas cosas porque alguien más, es decir, un compañero mío del colegio, mi hermano, ¿sí?, mi vecino, adquirió más cosas o tiene algo más que yo. O tiene un negocio probablemente, o tiene casas y arrienda esas casas y vive del producto de eso. O esta persona logró alcanzar una pensión y yo todavía debo esperar un tiempo para alcanzarla. Entonces, esos términos comparativos pues son justamente odiosos, entonces los procesos reflexivos deben versar sobre uno mismo, sobre las metas que yo me había propuesto hace 20 años.
Profesor Pablo Gómez, ¿y qué decirle a la esposa del paciente que está atravesando por esta situación? Correcto. Esta parte de la relación de pareja se ve notablemente afectada por esta disminución en los niveles de hormona en el hombre. Lo más notable, pues, son los comportamientos de irritabilidad. El hombre, a perder fuerza muscular, a perder su vitalidad y su vigor, pues eso genera algunos inconvenientes en la casa. Y desde luego, el bajo rendimiento sexual, que es muy importante para la relación de pareja, es directamente implicado. El hombre, pues, pierde el interés por su actividad sexual, y la pareja, pues, desde luego, se ve notablemente comprometida. De manera que hay que explicarle a sus compañeras que esto es producto de un cambio en las condiciones de salud de su pareja, y que estas pueden ser corregibles desde el punto de vista médico. Estas son terapias que a corto plazo se ven los resultados, de manera que en cuestión de un mes ya vemos alguna mejoría en la calidad de vida del individuo, en su comportamiento en estos factores. Inclusive la depresión, que es un síntoma tan importante y que a veces es tan complejo en la relación de pareja, pues hay que mirar el fondo de ello, y la base puede ser un trastorno de déficit en la producción de testosterona. Ok. Profesor Roberto Franco, ¿y hay un límite de edad para tratar a un paciente con testosterona si lo necesita? Pues no está escrito un límite realmente, ¿eh? Lo que puede limitar el uso es las otras comorbilidades que pueda tener el paciente. O sea, las otras enfermedades que acompañan. Enfermedades pueden decirle a uno, no. Ajá. ¿Estamos? Entonces, volvemos a lo mismo. Es un paciente de 70 años, o sea, está joven, sí, pero tiene un agrandamiento de la próstata. Pues eso puede ser. No hay lugar. Para decir, pare ahí. O tiene los glóbulos rojos muy elevados porque ha sido fumador, etcétera, etcétera. No. Pero un hombre de 90 años en condiciones generales de salud. Sí, de eso no está escrito. Uno podría teorizar y decir que sí, si está en buen estado general, ¿no? Ok. ¿Hay alguna razón, profesor, para prescribir testosterona en una mujer? Sí. Fíjese que es bastante interesante la pregunta. Recientemente los especialistas en medicina de sexo, en sexología y medicina reproductiva en la mujer, han encontrado que algunas mujeres tienen bajo deseo sexual por los niveles muy bajos de testosterona en la mujer. La mujer también produce testosterona o algunas formas derivadas de ella que pueden bajarse. Ajá. Y se ha encontrado que las mujeres que tienen bajo deseo sexual, entre otras, podría ser los bajos niveles de testosterona, y a microdosis, obviamente nunca tan altas como en el hombre, podría llegar a mejorarse esa condición clínica. Hay otros medicamentos nuevos que están ahorita en furor, sobre todo en los Estados Unidos, como la fivancerina y otras cosas, pero en últimas es importante tener en cuenta que los niveles de testosterona bajos en la mujer también afectan su calidad de vida. Profesor Pablo Gómez Kuznir, profesor Roberto Franco Vega, muchas gracias a ustedes por las luces que le han dado a nuestra audiencia el día de hoy con este tema tan interesante. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.